Viene mucho niño, querés saberlo de dónde sale todo. Al tocar el tambor ya así viene el chico. Así que a nuestra raza le gusta mucho el tambor. Que sigan luchando por su país, por lo que quieren, y muchos saludos a mi hermano Nero de Venezuela, y que me encantó lo que hicieron y espero alguna vez visitar Venezuela. Se puede conocer entrando del lado paraguayo como del lado brasileño. Y ya seguidamente vamos a cruzar el portón que da acceso al espacio binacional, el espacio que comparten Paraguay y Brasil. A ese espacio le llamamos área prioritaria, abarca aproximadamente 10.000 hectáreas y por seguridad totalmente cercadas. Paraná es uno de los 7 ríos más caudalosos del mundo, y en esta zona se aprovecha un trecho de casi 200 kilómetros que comparten Paraguay y Brasil. Y en el lugar en donde está la represa estaba ubicada una pequeña isla, habrán visto en la película eso, ese comentario,
generaba un pequeño sonido con el golpe de las aguas del río Paraná, la roca de esa isla. Entonces, por ese sonido, por ese ruido, los aborígenes guaraníes que habitaban la zona le llamaban Itaipú, que en español significa piedra que suena. Ita es piedra y pu, sonido. Ese es el origen del nombre de la represa. Casi tardó 17 años la construcción de la represa. Quiero comentar también que el itinerario que vamos a realizar, que vamos a hacer, se le da exclusivamente a visitantes ilustres, como ustedes, ¿eh? Wow. Es una técnica especial. El nivel que estamos observando ahí, o sea que esa plataforma, está a 100 metros abajo de este nivel, y ese nivel era el antiguo lecho del río Paraná. Y aquella pared del fondo, esa pared sería la parte sólida de la estructura, el muro que contiene a la masa de agua del lago, entre 6 a 10 metros de espesor. O sea que detrás de esa pared hay agua, ¿eh? El lago, el nivel está allá arriba. 180 metros de agua tenemos ahí detrás de esa pared. Estuvo secular, es lo mismo que ayer, echar a volar al viento. Cuida de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Es el lugar en donde se realiza el control en forma conjunta entre paraguayos y brasileños del funcionamiento técnico de la central, ¿eh? Esta franja amarilla sería la frontera, la línea divisoria, Paraguay-Brasil. Entonces, si ustedes se fijan ahí en la sala, van a notar que también hay una especie de división, de divisoria, pero esa divisoria justamente es nada más por la soberanía de cada país. Eso significa que operacional y administrativamente no se tiene en cuenta esa divisoria. En esa sala hay un grupo de ingenieros especializados, mitad paraguayos, mitad brasileños, que trabajan las 24 horas del día en forma conjunta, o sea, ahí comparten, ¿eh? ¿Ustedes son los que estaban bailando arriba? Nosotros estamos observando por televisión. Quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. Es la sala de máquinas, o sea que en esa galería de 1000 metros de largo están todas las turbinas. Por el piso pueden notar unos círculos rojos, por el piso de la galería. Estos círculos rojos son las tapas de los pozos de la turbina. Y a la izquierda vemos un pozo abierto. En ese pozo se está montando la adicional paraguaya. Del 10, o sea, sería la 9A. Del 10, este lado ya son representan a las turbinas brasileñas. Ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor.
ahora nos estamos yendo hacia el lago, lo que es la parte de arriba. De paso vamos a ir bordeando al lado derecho de ustedes la mitad del canal paralelo artificial que permitió el desvío del río. Hoy gritándote el recuerdo de un pasado tan hermoso. Sinceramente es la primera vez que me siento tan bien trabajando. Estoy con los amigos venezolanos y muy contento de estar aquí, de verlos a ellos y gracias al pueblo venezolano. Mira, yo me estoy preparando muy bien para el concierto de hoy. Ahorita estamos aquí frente al teatro donde nos vamos a presentar. Estoy en la televisión. Y bueno, perfecto. Paraguay es el corazón de Sudamérica, dicen mucha gente. Y me he enterado aquí, conociendo a los paraguayos, que es el corazón de Sudamérica. Y creo que uno tiene que empezar desde el corazón. Hay que empezar una historia nueva en el Paraguay, antes y después del Madero. Ay, lolo, lolo, ay, lolo, préstame tu rabia. Lolo, 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 préstame tu rabia. Préstame tu burra, pa' ir pa' Paraguay. No, 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 espectacular, buenísimo el show, súper bueno. Con esa burra que va por allá y la lleva Carlos para atrás y para atrás. No, 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 préstame tu burra. Ay, préstame tu burra para los comentarios. Dicen que no muerde y hace su trabajo. No, no. Eso es muy importante. No lo es, no lo es, no lo es, préstame tu burra. ¿Dónde está la burra? La voy a calmar. Nada, me hizo bailar, me hizo feliz. Y me enamoré del negro. Que sigan con esa alegría, que es hermoso. No cabe acá adentro, es precioso. Un besote a todos. Burra, burra, burra.
ah, William. Ah, 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 ah. Siempre es alegre, nunca la revolución es triste, a pesar de las dificultades y de los riesgos, la revolución es alegría y el pueblo es alegre. Esta es una muestra de la revolución venezolana como parte de una alegría que le está trayendo al pueblo paraguayo. Un presidente que quiere a su pueblo de verdad. Chávez no se va, pero surgirá su lema para así vivir en paz. Para mí es maravilloso y mucho más cuando viene de un país así que ha recuperado su soberanía, sus recursos naturales, está aprendiendo a vivir con dignidad, porque no, a nosotros nos falta muchísimo, tenemos que recuperar todas esas cosas también para vivir. Y por otra parte agradecer al gobierno de Venezuela por esta posibilidad de mostrarnos tanta alegría y tanta técnica que tienen los músicos. La gira ya se acabó. La gira se acabó. Oye, pero que la gira se acabó. La gira se acabó. La gira Venezuela, don Bildo. La gira se acabó. Oye, pero qué rico la pasé yo. La gira se acabó. La gira. Oye, mira la gira, qué buen truco. La gira se acabó. La gira que se acabó. La gira se acabó. Oye, que la gira. Mira que la gira se acabó. La gira se acabó. La gira se acabó. Ay, ay. La gira se acabó. Yes. La gira se acabó. La gira se acabó. Hey, lo mejor que vimos en nuestra vida, viejo, una masa. Nos tiraron muy buena energía, nos contagiaron ese espíritu, esa ayuda, esa solidaridad que se les nota, que cantan del corazón y que tocan muy bien lo que tocan. Tocan gracias todo. Por traernos esa energía. Se tocan la vida, esa es la onda. Venezuela y Paraguay, bueno, las puertas abiertas cuando quieran, vuelvan. La gira, esta gira se acabó. Oye, mira, qué rico que la pasé yo. Oye, mira, qué rico la pasé yo. Goza mi canción. La gira se acabó. Oye, que digo, se acabó el número. Oye, mira, que se acabaron los cueros. Venezuela, vaya hoy. Me voy pa' Venezuela, me voy. Oye, pero qué rico que pa' Venezuela me voy yo. Oye, que la gira se acabó. Y siento que es una oportunidad también para unir el norte con el sur, para que la gente conozca
nos encontremos y empecemos a hacer esa gran integración que hemos que soñó Bolívar, que hemos soñado todos los venezolanos, que hemos soñado todos los latinoamericanos, de que seamos una sola patria, seamos una sola nación. Realizó esta gira en el año 2005 para apoyar las luchas de nuestros pueblos latinoamericanos. Toda nuestra admiración a quienes con su esfuerzo constante lograron que el pueblo sea poder y la espada de Bolívar continúa avanzando victoriosa por América Latina. En el árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní que sobresaltado por un grito a su madre pidió apoyo y cayendo se murió. Entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Shogui se convirtió. Shogui, 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 cantando está mirando, y así mirando ya volando se alejó. Shogui, Shogui, qué lindo está volando, va perdiéndose en el cielo guaraní. Vaya, papá, mi está venezolano.
Paraguay y creo que sean bienvenidos acá, que les guste el país. Está en la bahía de Asunción. Está en la bahía. Y al otro lado está el río Paraguay. Tiene el canal que va al Brasil y va a la Argentina. Y este es el famoso Chacarita. La Chacarita. Sí, el barrio pobre acá de Asunción. ¿Ya vieron ustedes el palacio? No. Allá está cerca el palacio. Ahí está el... ¿Cómo se llama? El Congreso allá. El Congreso. Esa va a Venezuela, qué importante va. Nos mandaba muchos saludos de acá de Paraguay. Copia las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está mirando, y así mirando ya volando se alejó. Qué lindo está volando, va perdiéndose en el cielo guaraní. Por delante tiene que ir la integración cultural, es el motor, lo demás viene por después de la parte cultural. Esta actividad cultural del Grupo Madera, que afortunadamente ha sido una interesante iniciativa de nuestro gobierno, va a abrir los caminos de la integración. ¿A través de qué? Del instrumento cultural, a través de la vía cultural. La vía cultural tiene la trascendencia del hecho que va más allá de lo material, y eso se siembra en el corazón de los pueblos. Se conoce muy poco acá en Paraguay y nosotros estamos tratando de implementarla acá y que la gente conozca más del Caribe, porque siempre es Brasil, Argentina y Uruguay. Y ahora, bueno, con este grupo de salsa de Alvarenga Family, estamos implementando para que conozcan más lo del Caribe, nuestros bailes, nuestro folclore. Hay que difundir la cultura para que quede en todos los pueblos. Que tienen que conocer toda Venezuela, tienen que venir a Paraguay, Asunción, la gente es bellísima, riquísima, somos solidarios, así que bueno, vengan, conozcan Paraguay, es chiquitito, Asunción, pero muy bello. Mi amor, ¿en serio va a ir a Venezuela? Sí. Un beso, es un país que conozco, que me encantó, la mejor playa que he visto en mi vida, la Isla Margarita, ¿sí? Un besito para ustedes. Cuando le mataron a Somoza, yo era conductor de una línea de transporte, conocí la línea 30, y yo venía de Lambaré y encontré el disturbio ahí, ¿verdad? Que cuando eso había sido que le mataron, nosotros no sabíamos, pero vinimos ahí, nos quedamos todos con los pasajeros, cualquier cantidad de policía, en el 80 para mí que era, en 1980 era. Él le mataron acá le... ¿A quién mataron? A Somoza le mataron acá, en esta parte, pero acá había un guardia cuando le balearon acá. ¿De allá, de esta, después de la columna? Esta parte, era que después de la columna. Ahí había una construcción de casa, una casa que se estaba haciendo. Y de ahí lo tiraron con bazooka. Bueno, ahí, esta parte, ahí mismo. Está el auto más o menos. Ahí lo mataron. Realidad en todo el pueblo latinoamericano para cambiar esta receta por los gobiernos neoliberales impuestos por Estados Unidos y para cambiar lo que es el mundo otro. Como parte también del grupo de cultura alternativa de la ciudad de Limpia y bueno,
Bueno, nosotros también tratamos de crear conciencia en los jóvenes a través de la cultura, que es también creo un trabajo que están llevando adelante ustedes, y estamos también apoyando desde acá el proceso bolivariano, y esperamos que nosotros podamos vivir ese proceso muy pronto también. También formamos parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos, Fundación Paraguaya aquí, que nuclea alrededor de 15 organizaciones sociales, organizaciones políticas, campesinas también, de trabajadores, en la defensa de este proceso revolucionario bolivariano. No solamente es algo que va en solidaridad a Venezuela, sino a todos aquellos pueblos del mundo que luchan contra la opresión imperialista. Creo que prácticamente coincidimos con la necesidad de llevar los ciertos cambios que necesita Paraguay, como toda Latinoamérica, a través de la juventud. Porque hay que tener en cuenta que el 70% de la población paraguaya hasta los 34 años es joven. Y si el cambio, la revolución de la juventud no se inicia ahí, y acá, creo que sería muy difícil llevar a cabo los cambios necesarios, porque tenemos que tener en cuenta que este sistema de gobierno ya es insostenible para la sociedad paraguaya. O sea que si todos los jóvenes nos unimos y votamos por una persona, tenemos no solamente un presidente de la República, sino que la mayoría de los parlamentarios, o sea, se cambia toda la autoridad. Sino que el problema viene en que solamente el 3% de nuestra población accede a la universidad. Y ese 3%, el 1% solamente termina la universidad. En la lucha que están teniendo ustedes en este momento en Venezuela, o sea, nosotros, tanto el Partido Liberal tuvo en época del electoralismo, también las organizaciones civiles, ya sea como la Liga Agraria y otras organizaciones que nacieron en la dictadura, o sea, comenzaron, pero terminaron justamente por la persecución, asesinato y todo lo que se El grupo que se vaya a Venezuela haya una misión de retorno, de saber qué pasó, qué informaciones se tienen. Y también a nosotros nos sirve mucho el festival como espacio de debate sobre nuestra propia realidad aquí en Paraguay y de cómo podemos articular trabajo con las organizaciones, de empezar a ver cómo trabajar juntos, discutir sobre nuestra realidad y ver propuestas concretas que se puedan llevar adelante. Bueno,
ustedes saben que por los lineamientos de nuestro presidente y por el sentir venezolano y patriótico bolivariano que tenemos, todos debemos volver la cara al sur, así como lo está haciendo Madera y la cultura venezolana hoy día. Vamos a integrarnos con actividades culturales, actividades folclóricas, para que apoyen todo lo que es prevención del delito. Es increíble, ¿no? Pero cuando uno le preguntan de dónde es y uno dice venezolano, todos dicen, ah, Chávez. Y nosotros contestamos, ah, Chávez no se va. Queremos tanto aquí en Paraguay, disfruté muchísimo Venezuela, esto es lo que nos hace falta, conocernos más. Lo que ustedes hicieron hoy aquí en nuestra calle Palma, aquí en Paraguay, lo que están haciendo es sumamente importante. Venezolano. Yo este baile le debo a un doctor cubano que me está atendiendo hace 7 meses. Muchas gracias Venezuela, que nos vino a alegrar nuestro corazón porque últimamente estamos muy decaídos y muy deprimidos. ¡Viva Venezuela!
Bueno, este santo vino de Uruguay, cuando vino Artigas. ¿Usted conoce? Sí, usted de Artigas. Y bueno, y después se le quedó, es de mi abuela, hace bastante años. Y mi abuela murió y se quedó para la comunidad. Está a cargo de la comunidad. Y cada 6 de enero se le hace su fiesta, fiesta grande. Quiere dedicar una canción a San Baltasar, ¿okay? Para rendir homenaje a este santo negro que está acá. El 6 de enero aparece para los niños, encontró a Jesús. Le envío un saludo para Venezuela de Paraguay. Y pienso que está muy lindo. Que siempre sigan con su cultura. Su baile. Y su ritmo es como casi de como de nosotros y su baile también. Ojalá que le guste mucho nuestro ballet y todo el ritmo que tenemos también. Que disfruten. De los negros americanos. Estamos afinando la lonja para que suene mejor. ¿Atendé? Para que suene mejor, si no se suena opaco. ¿Cómo se llama ese tambor? Este tambor se llama piano, este es repique y estos son chicos. Chico, repique. Está bien tensado. Está como parada. Misa y después se baila con los tamborines, se alza la bandera, todo bailando se hace, bailando se baja, bailando, todo bailando. Acá
acá vienen, en guaraní se le dice cambaranga, vestidos disfrazados. 9 días se les reza una novena de 9 días. Se toca el tambor, vienen muchos niños, personas grandes. Y lo que le promete a San Baltasar, le pide algo, ¿no? Entonces, todas las noches viene disfrazado y bailan ahí. Adelante. Los 9 días. Acá una comisión. Todo lo que la comisión es lo que organiza todo. Y vienen promeseros vestidos con el traje de San Baltasar. A veces viene llegando arrodillando de la calle. Ahí se viste con la ropa de San Baltasar, rojo y amarillo. Tiene una corona. Todas esas cosas. Sí, se le hace procesión, por toda la comunidad, con la banda y con el tambor. Viene banda contratada, ¿no? Para estar todos los días, ese día de 6 de enero. Con los tambores, ¿no? Con los tambores.